Hola familia, ¿cómo están? Aquí Silvia trayéndoles desde la ciudad de Victorville. Esta bellísima casa son 5 recámaras, 3 baños completos, pies cuadrados son 3,444 y esta casa fue construida en el 2004. Déjenme mostrarles, esta es la entrada. Mire qué bonito aquí, pues si a alguien le gusta poner su zacate, aquí le puede sembrar. Tiene una water fountain. Okay, déjenme mostrarles en adentro. Esta casa está lista para moverse y se está vendiendo por $519,500. Esta casa está grandísima. Esta es una de las salas que ya viene con su chimenea. Este es espacio para que pongan su comedor formal. Es de 2 plantas, como pudieron ver enfrente. Aquí está la subida para las escaleras. También esta casa tiene un cuarto aquí abajo, que a veces es muy importante, especialmente familias que tengan alguien que no pueda subir las escaleras. Pues aquí está un cuarto y tiene su closet. Y también tiene un baño. Okay. El piso está bien bonito, está limpio, limpiosísima esta casa. Aquí está también uno de los closets, muy espaciosa. Déjenme llevarlos, mostrarles la otra sala que tiene también su chimenea. Aquí está, miren qué grande está, muy bonita casa, bien limpia. Los pisos muy bonitos. Déjenme mostrarles aquí la cocina. Miren qué espaciosa está, muy bonita. Si ustedes necesitan información de esta casa o alguna otra casa en el mercado, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Ya saben, pongo yo mi información abajo y cualquier pregunta se pueden comunicar conmigo. Este es el cuarto para lavar, que está bien espacioso, casi el tamaño de una recámara. Mire qué grande está. Y aquí está un medio baño también. Okay. Muy, muy bonita, muy espaciosa esta casa. Si ustedes tienen una casa y quieren saber el precio de cuánto se puede vender, ustedes se pueden comunicar conmigo. También si andan buscando comprar, financiar, comprar terreno, casa móvil, abrir un negocio, yo les puedo ayudar. Aquí vamos al segundo piso. Pues como ven, tienen aquí carpeta. Déjenme mostrarles, mire qué espacio más grande. Tiene también otro recibidero aquí arriba que se dice loft. Aquí pueden poner una oficina o lo pueden hacer un cuarto recreacional para cuando venga familia. Aquí se pueden divertir. Miren qué bonita. Aquí una vista desde arriba. Ok, déjenme mostrarle los otros cuartos. Este es uno de los cuartos. Como vieron, les enseñé uno que está ahí abajo. Este es el número 2. Este, el número 3. Vamos al cuarto número 4. Mire qué espacio. También tiene un balcony, un balcón para que puedan ver a la calle. Muy, muy espacioso, muy grande. Hoy déjenme mostrarles el cuarto matrimonial, que está bien, bien espacioso. Como les decía, esta casa tiene 3,344 pies cuadrados. Esta es la recámara matrimonial, que está grandísima. Okay, también tiene su chimenea aquí. Este espacio también lo pueden usar como un cuarto para relajarse, para meditar.
Miren qué grande está. Este es de otro ángulo. Preciosísimo, muy espacioso. Ay, déjenme mostrarles el baño. Tiene su tina, tiene su regadera y también tiene espacio de sus dos lavamanos. Okay. Esta casa está muy, muy bonita. Si ustedes tienen más preguntas, ya saben, se puede comunicar conmigo por texto o me pueden llamar. Si no contesto, pueden dejar un mensaje. Ustedes saben que yo contesto. Aquí está. Déjenme mostrarles rapidito. Allá afuera, la yarda allá afuera, tiene una pond que se dice como, no sé cómo se dirá en español, pero ojalá que me entiendan. Donde pueden poner pescados o lo que ustedes quieran, ¿ok? La yarda pues un poco grande, casi son 7,000 pies cuadrados de lote. So, déjenme mostrarles afuera, ¿ok? Y ya saben, si necesita más información, se pueden comunicar conmigo. Mi información está abajito. Déjenme mostrarles aquí afuera. Tiene la yarda bien grande. Miren qué bonito está. Ya tiene sus palmitas también. También tiene entrada aquí. Miren qué bonita. Tiene su patio. Dos patios, como pueden ver. Tiene sus planteros. Esta es la pond. Y no es piscina. Pero no sé si se quieran bañar. Pienso yo que van a poder hacerlo. Esto va a estar lista cuando se cierre esto. Claro, va a estar limpia. Y aquí están más palmeras. Aquí está también para planteros. Para que siembren sus flores favoritas. Sus árboles frutales. Miren qué bonito. Un espacio para, bien espacioso para recibir a su familia. Y esta casa completa. Sí, está. Aquí está un waterfall. Una cascadita. Miren qué grande está. Y como saben, mis videos son un poquito larguitos porque les muestro casi todo lo que tiene a la casa. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea mejor. Aquí está un árbol, un palo de higo. Aquí, mire qué belleza de casa. Una casa así no se puede encontrar en el condado de Riverside o de Orange o de Los Ángeles. Esa casa nada más se está vendiendo por $519,900. Sí, escucharon bien, $519,900. Aquí está otra pond también. Tiene su cascadita. Que cualquier pregunta, ya sabe, se puede comunicar conmigo. La información está abajo. Les agradezco mucho a mis suscriptores por seguir mi canal. Si no fuera por ustedes, yo no estuviera aquí. Yo sé que tenía tiempito de no bajar videos, pero aquí les traigo esta bonita casa desde la ciudad de Victorville. Y que la paz y el amor de Dios esté con ustedes y hasta el próximo video.